Y en Arauca Capital han amenazado a 7 líderes comunales. Se desconocen qué grupo al margen de la ley son los que están amenazando a los comunales. Los comunales del departamento de Arauca se encuentran preocupados por los asesinatos y amenazas contra esta agremiación. Yo creo que es una situación preocupante en nuestro municipio, en nuestro departamento y lo que viene sucediendo con los líderes sociales, con los líderes comunales. Y ahí es una muestra de que la situación es bastante difícil para ejercer esta labor que hacemos a diario. Los comunales de esta región del país le exigen a las autoridades que se esclarezca el asesinato del presidente de la vereda La Cabulla del municipio de Tame. De lo que se dijo de la federación, pues no es mucho, simplemente le están pidiendo a las autoridades esclarecer esos hechos, porque lo que se dice es que no tenía amenazas, y entonces más preocupante todavía, porque él ayer fue el y mañana no sabemos quién. Entonces eso sí nos conlleva a hacer e invitar o exigirle a las autoridades, mejor, de que investiguen y que den con el esclarecimiento de lo sucedido allí en esa vereda. Para el líder comunal se desconoce qué grupo al margen de la ley asesinó a este líder comunal en un municipio del departamento de Casanare. Las autoridades deben de esclarecer todo eso, ¿no? Nosotros como comunales simplemente exigimos que se hagan las investigaciones y que se esclarezcan lo sucedido. El presidente de su junta del municipio de Arauca, Régulo Correa, confirmó la amenaza contra 7 líderes de la capital araucana. Eso es de conocimiento público, ahí están las denuncias respectivas. Y imagínense ustedes que va esta cuestión de las amenazas a los líderes, va aquí en el municipio de Arauca en aumento. Y también hacerle el mismo llamado a las autoridades para que investiguen y nos den claridad de dónde provienen esas amenazas. El líder comunal manifestó que la mayoría ya cuentan con esquemas de seguridad. En su gran mayoría ya tienen esquemas de seguridad, pero eso no garantiza, de todas maneras no garantiza nuestra labor diaria, no nos garantiza la vida, que es lo más valioso que tenemos, y quien nos la dio, que sea quien nos la quite, que es mi Dios. La Unidad Nacional de Protección, UNP, realiza un estudio de seguridad para asignar los esquemas a los comunales. Eso es a través de un estudio que se hacen y ellos son los que definen realmente cuál es las medidas que toman frente a eso. Pero por eso le digo, aunque tengan esquema de seguridad, aunque tengan escolta, no garantiza para nada de que no estemos en un estado de riesgo. Las amenazas contra el líder comunal Carlos Anzola las conoció a su junta a través de las redes sociales. Con Carlos, pues la verdad que no estuvimos en el momento de que él viajó, ¿no? Un encuentro, lo he estado marcando, no me ha contestado, pero sí a través de las redes manifestó, ¿no? O manifestó de que viene siendo objeto de amenaza y ese. Imagínese, Carlos Anzola, que es una persona tan popular aquí en nuestro municipio y es un líder reconocido, y igual que los otros que están en estas condiciones. Entonces es muy triste, yo creo, porque se está perdiendo el ejercicio que hacen los comunales, se está perdiendo enfrentar y ser exhaustivo con lo que son las veedurías y todo eso. Entonces ese control social que lo hacemos nosotros desinteresadamente, eso también le crea una incertidumbre y lo piensa como dos veces para hacer todo eso y para hacer el ejercicio que normalmente como defensores de derechos hacemos los líderes. Los comunales del municipio de Arauca le hacen un llamado a las autoridades para que investiguen de dónde provienen estas amenazas.